rico sol. Estamos en el Cusco. Cusco. ¿Cuántas veces hemos estado aquí y cuánto aún hay por conocer? Aunque esta zona donde nos encontramos es bellísima, estamos con el Valle Sagrado ahí y pueblos tan famosos como Chinchero, Pisac, Urubambo y Ayaytambo, hoy nuestro destino es mucho más allá, hacia el norte, a la zona que antiguamente los incas denominaron el Antisuyo. El Antisuyo era la zona de la selva, el suyo que fue un reto y un misterio para los incas. Dejamos el acogedor valle del Urubamba y subimos por la carretera que lleva a Quillabamba. Nos vamos alejando de las zonas turísticas famosas. Hemos dejado el Cusco y sus 3.300 metros y nos vamos a los 4.300 metros, a la obra de Málaga. El clima ya empieza a cambiar. Una ligera chispeadita, parece que va a llover, ojalá que no, pero ya empieza a sentirse el frío. Vamos a ver cómo nos va al otro lado de las montañas. En un par de horas, la enorme y solitaria Puna nos rodea. Y seguimos subiendo. Nos estamos despidiendo de la sierra. El Abra de Málaga, a 4.300 metros, es el punto donde empezamos a bajar, pero hacia la ceja de selva. Y bueno, ahora sí estamos en el Abra Málaga, el punto más alto de este camino. Como ven, el clima de verdad cambió totalmente. Hace bastante frío. Supuestamente aquí podríamos ver el Nevado Verónica, el más grande y hermoso de toda esta zona. Mañana quizás ya en Echarate lo veamos con un mejor clima. Ahora, aguantar el frío. ¡Abra Málaga! A Cristian le gusta el frío, igual que a mí, así que normal. ¡No hace frío! ¡No hace frío! ¡No hace frío! Hace frío, pero se goza. Estos extranjeros se van pedaleando hasta la zona de Santa María y de allí a Machu Picchu. ¿Se animan? Nosotros vamos en la misma dirección, pero nuestro destino es Echarate, en la provincia de La Convención. El panorama ya cambió. El verde reemplaza la neblina. Este es el hábitat natural de la hoja de coca. Ah, ¿qué tal? Lindo, ¿no? Desde el Cusco a Quillabamba son 6 horas y de allí 40 minutos más a nuestro destino. Reportaje al Perú. Estamos en Echarate, a 270 kilómetros del Cusco, un pueblo sencillo hasta hace poco desconocido. Pero un día se supo que el gas de Camisea estaba en sus tierras y todo cambió. Hay algunos datos interesantes para contarles sobre la historia de Echarate. Primero, que hace mucho tiempo, hace 5 siglos, Manco Inca se ocultó por estas tierras de los españoles para reorganizar la defensa del imperio incaico. Al poco tiempo, casi en esa misma época, los primeros occidentales que empezaron a andar por estas tierras fueron los evangelizadores, los jesuitas que llegaron aquí y establecieron algunas misiones. Posteriormente, ya en épocas más recientes, a finales del siglo XVIII, se dio en estas tierras de La Convención, Quillabamba y Echarate el boom de los hacendados.
Ustedes seguro han escuchado hablar de Camisea, el famoso gas de Camisea. Pues está en la jurisdicción de Charate, acá a algunos kilómetros hacia el norte. No hay mucho que decir sobre el famoso yacimiento de Camisea, solamente que le dio mucha bonanza a esta tierra y a su población. El millonario monto que recibe el municipio por el gas se ha invertido en obras. Algunos critican el exceso de cemento en medio de la selva, como en su colosal municipio. Otros piensan que tanto en Miraflores como en Echarate la gente tiene derecho a disfrutar de parques, piscinas y calles asfaltadas. La cosa es que no solo se trabaje en la ciudad, sino que las autoridades se acuerden también de las comunidades nativas que viven en el bosque. Ya, oye, ahora desayuno acá en el mercado. Turísticamente hablando, se quiere que Echarate sea la puerta a la selva del Cusco. Van a ver todo lo bueno que se puede conocer partiendo de aquí. Ya, ahora vamos al zoológico de Echarate. Es el sitio ideal. Hay muchos animales, pero poco espacio. Algo inteligente sería convertir el lugar en un gran zoológico modelo, grande de verdad. Los turistas y ellos lo agradecerían. Vean los escenarios que hay para el ciclismo de montaña. La ceja de selva es perfecta para los deportes y la aventura. Si no, vean al asistente de producción que también se animó. A un lado de Echarate está el río Urubamba, el gran río sagrado de los incas, que cruza el Cusco de sur a norte. Ahora nos toca a nosotros cruzarlo. Listo, en armonía con la naturaleza, vamos. Dependiendo de dónde esté, el Urubamba tiene tramos perfectos para el canotaje o rafting. En Echarate ya empezó la diversión y había que seguir. Esta es su gran piscina comunal. Unos dicen que despilfarro, otros preciosa. Lo cierto es que propios y extraños la disfrutan y está riquísima. También invitamos a toda la gente de Adrim, Arequipa, Cusco, a ver si nos visitan acá en la ciudad de Echarate. En la selva, no todos se bañan en el río. Me olvidaba, no todo es felicidad, los mosquitos. ¿Pican los mosquitos? ¿Ves? Manu. ¿Pican los mosquitos? Pican un poquito, ¿no? Pican un poquito los mosquitos. De todos modos, es un buen lugar después del día agitado. Quienes gustan de viajar, nadar, pedalear y remar, saben que después el hambre llega como el lobo feroz. Qué bueno, porque aquí nos habían preparado un pequeño banquete regional.
Arrancamos con el chaque de plátano, el plato bandera. Ivonne me ha contado que hay una costumbre acá en Echagrande, que cuando viene a mesa larga, primero comen los de la derecha y los de la izquierda miran, como para que te dé más hambre. ¿No? ¡Apúrese, pues! Primer día en Echagrande y ya nos está gustando todo. ¡Qué rico se ve esto! Nos están alimentando bien. ¿Por qué será? Ya volvemos.